Y saludamos a quien sabiens, a Xavi Cerro, un hombre del mundo de las cifras binarias. Xavi, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Saludamos también a nuestro astrónomo, colaborador de Sabiens, Joan Pujol. Joan, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Joan, que trabaja en Agen, en el Centro de Observación del Universo. Joan, hoy vamos a hablar de algo que a mí me tiene un poco intrigado, ¿no? Porque la NASA está realizando ejercicios de cara a un posible impacto de asteroides y cometas contra la Tierra. Y curiosamente, hay cada vez más proyectos de colonizar otros mundos, lo diremos así, ¿eh? Y el objetivo principal es Marte. ¿Saben algo? ¿No saben algo? ¿Se basan en la Biblia? Dudo que no. Vamos a hablar del Armagedón. Porque, curiosamente, y ha trascendido poco, desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo en Maryland, Estados Unidos, se está realizando una nueva edición de la Conferencia de Defensa Planetaria. Y claro, sobre la mesa, en sus ponencias, se exponen todo tipo de hipótesis, de teorías. Joan, por ejemplo, en estas conferencias, al más alto nivel, es evidente que se plantea la posibilidad de un impacto a gran escala. ¿Y cómo mirar de detectarlo y prevenirlo? Desde tu experiencia como astrónomo de profesión, ¿a qué nivel podría y en cuánto tiempo se puede detectar un asteroide o un meteorito que pudiera realizar pues, graves daños en el planeta Tierra? Precisamente, parece una casualidad, pero donde yo trabajo habitualmente tenemos diferentes observatorios, básicamente dedicados a la astrofísica, es decir, a la investigación, composición de las estrellas, galaxias, pero tenemos un telescopio cedido por la NASA, precisamente desde ya hace más de 10 años, que es una cámara Baker, es un telescopio, básicamente es un gran teleobjetivo fotográfico. Es un telescopio que, de una manera robótica, cada noche va auscultando el cielo de una manera no aleatoria, pero sí un poco buscando estos objetos que estás ahora comentando, es decir, objetos erráticos, objetos que no han sido detectados hasta la fecha, es decir, grandes meteoritos que por su trayectoria puedan impactar con la Tierra. No sería ni la primera, ni seguramente será la última vez que un objeto ya grande pueda chocar contra la Tierra. Por este motivo, es decir, sabemos que la posibilidad es real y por lo tanto, una de las investigaciones más importantes, no donde yo trabajo, sino en diferentes observatorios, es detectar estos objetos. El problema es que estos objetos no emiten luz propia, sino que siempre la reflejan del Sol. Y este es el gran problema que tenemos. Si la trayectoria de este objeto, debido a su inclinación respecto al Sol, nos viene por detrás de la Tierra, no lo podemos observar. Y esto pasó hace un par de años cuando se detectó un objeto potencialmente peligroso pasando entre la Tierra y la Luna. ¿Y cuándo lo observamos? Cuando ya había pasado. Y esto, pues bueno, tenemos que mejorar las técnicas para poder observarlos desde diferentes posiciones. Y por este motivo se han construido satélites que puedan observar estos objetos desde fuera de la Tierra, desde diferentes ángulos. Y Xavi, por ejemplo, a tenor de lo que dice Joan, ¿tú crees que hay contramedidas? Porque claro, puedes detectar, No puedes detectar. pero si No, no puedes detectar. en el caso de detectarlo a tiempo. Es una fantasía. Si Joan me da, espero que esté de acuerdo conmigo, lo que nos estamos siendo conscientes cada vez más con los radiotelescopios y con telescopios ópticos, con todos los sistemas de detección que tenemos, es de que el universo hay mucho trasto volador. O sea, digamos que nosotros estamos en medio de una grandísima partida de billar donde todo va por aquí, para allá, rebota, va, viene. Lo que pasa es que estas distancias que hay entre los objetos, pues realmente son, cuando decimos que un objeto pasa cerca, a lo mejor pasa a unos cuantos cientos de miles de kilómetros de la Tierra.
¿Por qué es preocupante? Porque los objetos que corretean por ahí, pues los hay desde pequeñitos, y cuando digo pequeños, son igual de, se podría considerar pequeño, un par de kilómetros de diámetro, a verdaderos pedruscos de cientos de kilómetros de diámetro. ¿El problema cuál es? Que un objeto que puede causar un EVE, o sea, evento vinculado a la extinción, que es como se llaman, o así los denomina el cine, la literatura, y yo creo que ya los científicos también, es que con unos cuantos kilómetros, con un kilómetro de diámetro, un asteroide entrando en el ángulo correcto, porque eso también es importante. Nuestra atmósfera tiene la capacidad, ya lo vimos con aquellos vídeos en Rusia, de desintegrar un montón de los escombros que caen diariamente. De hecho, hay un cálculo, este dato yo no lo tengo, de cuántas toneladas de materia caen anualmente sobre la Tierra desde el espacio. Igual que perdemos gas de la atmósfera, nos cae materia. Y digamos que la atmósfera es un gran protector, entonces todo depende muchas veces del ángulo en el que entre el pedrusco. Y también su velocidad, que aunque son muy altas, pues no es lo mismo ir a 14.000 kilómetros por segundo que a 150.000 kilómetros por segundo. Obviamente son velocidades relativas, ¿no? Pero es decir, todo influye, digamos que todo influye, pero sí que es cierto que no tenemos capacidad para verlos, porque como bien dice nuestro compañero, no emiten luz, solo podemos verlos si el sol les ilumina. Entonces, imaginaros meteros en una habitación a oscuras con una linterna diminuta y yo voy a colgar del techo 400 objetos ahí colgados con hilos de nylon y los pongo a moverse en plan péndulo, al azar. Y ahora con la linterna intenta detectar cuál es el que te va a dar en la cabeza. Es complicado. Es realmente muy, muy complicado. Entonces, ¿toda esta tecnología de qué nos sirve? Pues obviamente, si en un futuro queremos salir de nuestro pedrusco azul, vamos a tener que tener la capacidad de ver qué nos rodea. Pero por ahora yo creo que la tecnología se encuentra en este paso. ¿Contramedidas? Ninguna, absolutamente ninguna. Si detectaras un objeto suficiente grande como para poder extinguirnos, imaginemos de 10 kilómetros de diámetro, que se dirige directo hacia la Tierra, los márgenes de detección podrían ser como mucho de unas cuantas semanas, un par de meses, a lo sumo, a las velocidades que se mueven. Más allá estaría fuera del sistema solar. ¿Y qué haces en un par de meses para pararlo, frenarlo, desviarlo? No tenemos ninguna tecnología. Todo esto que se plantea en las películas de ir allí, perforar, meter una bomba, esto es pura ciencia ficción. O sea, necesitamos algo muchísimo más contundente, por así decirlo. De hecho, hay proyectos donde se hacían pequeños satélites que se adherían a los cometas y con un propulsor intentaban cambiarles la trayectoria. Pero claro, la velocidad que lleva el objeto respecto al empuje que tú puedes generar con estos cohetes hace que se desvíe una cantidad tan, tan, tan ínfima que realmente se duda que pudieran llegar a ser efectivos. Es decir, hay que entender con nuestra comprensión del universo. Esa inmensa suerte que tenemos de seguir vivos y de que no nos dé ninguna piedra, y como dice nuestro compañero, la Tierra ha sufrido numerosos impactos y sufrirá probablemente en el futuro, es una cuestión de probabilidad y de tiempo, nos permite conocer más lo que hay. Ahora, protegernos o como mucho advertirnos, como mucho advertirnos. Sería como la película esta que has puesto el fragmento, es decir, que sepáis que nos quedan 2 meses, pero que no podemos hacer nada. O sea, ni misión de rescate ni nada por el estilo. Eso yo creo que sería, es la realidad. Es decir, de esos objetos que corren por ahí, el 90% son invisibles. Es invisible. Fijaros lo que nos cuesta encontrar planetas, los exoplanetas, en otros sistemas solares. Solo si cruzan por delante de su estrella. Si tuvieran una órbita perpendicular a nuestro ángulo de visión, no veríamos el planeta nunca. Ojo, lo detectaríamos por el tema de la gravedad y por el baile de la estrella, pero no sabríamos de qué está hecho, no podríamos ver su composición y tendríamos que conjeturar demasiado. Con lo cual, es decir, yo, si no me equivoco, la sensación es esa. Estamos con una pequeña linterna y ahora estamos empezando a poder ver estos pequeños objetos que antes eran invisibles para nosotros, pero solo en unas circunstancias muy, muy, muy determinadas. Exacto. Si me Sí, John. permites, tan solo la ventaja que tenemos es que a medida que pasa el tiempo, igual que ca puede caer un meteorito, un gran cometa a la Tierra, también puede caer en la Luna o en Júpiter o donde caen la mayoría, en el Sol. Y por lo tanto, si sirve un poco más que de consuelo para no preocupar, porque no ganaríamos nada preocupando a los oyentes, es que cada vez la posibilidad de que haya un impacto en la Tierra cada vez va disminuyendo porque material nuevo no se fabrica. Es decir, cuando cae un meteorito en la Tierra, en la Luna o en Júpiter, es un meteorito menos que está en esta bolsa de escombros que forma parte del sistema solar. Por lo tanto, no tenemos una aportación
una generación de material nuevo que vaya sustituyendo al anterior. Y esto nos tiene que dar una cierta tranquilidad, es decir, la probabilidad de un gran impacto ahora es mucho, mucho, mucho menor que hace 100 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios o anteriormente. Pero, insisto, los que van quedando son más pequeños y gracias a la gran tecnología que tenemos aquí, en el observatorio donde yo trabajo y en otros observatorios, incluso telescopios que están fuera de la Tierra, lo que hacemos es localizar y controlar las órbitas que, como decía el compañero, están sujetas a interacciones gravitatorias. Es decir, podemos localizar un meteorito que esté cerca de la Tierra, pero calculando en los siguientes pasos veremos que la probabilidad disminuye por la interacción de otros objetos que están también cerca de la Tierra, ¿no? Por tanto, lo que no quisiera es que los oyentes se preocuparan con este programa, con la posibilidad de que haya un impacto ahora. Al principio no hay ningún, que yo sepa, no hay ningún objeto potencialmente peligroso de impacto en la Tierra ahora. Quiero decir que a lo mejor dentro de un mes o de un año se descubre alguno. Pero de momento también generar una cierta tranquilidad de que no tenemos ninguna Armagedón a las puertas de casa, Como tú decías, la única, digamos, lo que nos ha de preocupar es que nos venga por detrás, que no lo podamos ver, porque no, digamos que venga por detrás del Sol. Esos serían los objetos, digamos, transistema, es decir, los que vengan fuera del sistema solar. Y aún dentro, que como tú hablabas, no se genera materia nueva. Yo sé, por lo que he leído al menos, ¿no?, de que a los científicos les preocupa pues la nube de Oort. La nube de Oort es un conjunto de pedruscos gigantescos del tamaño de planetas que rodean al sistema solar, que están allí flotando en la nada, pero que sus interacciones son mínimas. Ni aunque hubiera ahí un rebote que mandara una piedra de estas gigantes para adentro, a las velocidades que se mueven podrían tardar unos cuantos miles de años en llegar a la órbita de la Tierra. Con lo cual, lo que sí nos da la tranquilidad, la tecnología, que es cierto, ¿no?, que dice nuestro compañero astrónomo, es de que en los próximos 1000 años igual no nos extinguimos. Más allá no podemos saberlo, pero lo que sí es cierto es de que la posibilidad siempre va a existir. El universo es un lugar muy caótico. Ahora, quizás habría que pensar un poquito, es la existencia de la humanidad en tiempo estelar es un... Con lo cual, entiendes, todas estas distancias, estos viajes que hacen estas piedras o estos impactos se producen cada, no con una frecuencia que sería el equivalente a 100 veces la duración de nuestra civilización. 1000, 10.000. Y, por ejemplo, si atendemos a lo que salió publicado recientemente en la NASA, este organismo recuerda que tras haber realizado simulacros de incendios, terremotos, tornados, maremotos, es el momento de saber qué hacer ante una hipotética caída de un asteroide sobre nuestro planeta. Claro, aquí supongo que debe haber dos factores. No es lo mismo que caiga sobre un océano que sobre tierra firme. Joan, Xavi, ¿las consecuencias pueden ser absolutamente distantes, equidistantes o muy similares? Delante de esta hipótesis, lo que da intensidad al impacto es el tamaño del objeto y también su composición. La inmensa mayoría de meteoritos, de asteroides, son rocosos y hay una pequeña parte, muy pequeña por suerte, que son metálicos, donde su composición básicamente es hierro. Estos son los peligrosos. Es como si te cae al pie un trozo de Porexpan o te cae al pie un trozo de plomo, para buscar un ejemplo entendedor rápidamente, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si el objeto es grande y es metálico, daría lo mismo que cayese en el agua, que cayese en una superficie sólida, más o menos, porque la catástrofe probablemente sería global, o algo parecido a lo que pasó hace 50, 60 millones de años, cuando, según la teoría, es una teoría no demostrada, pero yo me la creo, el impacto de la desaparición de los dinosaurios cayó precisamente en el Golfo de México, en una zona marítima, y que la consecuencia todos la conocemos, ¿no? Y que, por tanto, si fuese grande, tendríamos pocas posibilidades de que no pasara nada. Y en el sentido de lo que ha dicho, y viene la información desde la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, al cargo de Lindley Johnson, que ha asegurado que estos simulacros, este que está realizando la NASA, son muy útiles para la comprensión de lo que los expertos en gestión de desastres necesitan saber.
y destaca que estos ejercicios nos ayudan a desarrollar comunicaciones más efectivas entre nosotros y con nuestros gobiernos. Por tanto, se está destinando mucho dinero a, no diremos a la prevención, pero sí a la gestión de un evento cataclísmico, un armagedón de estas características. Puede ser, obviamente eso tiene más utilidades, podría ser un desastre natural que no tenga que ver con nada espacial, puede ser un ataque con armas biológicas, puede ser un conflicto nuclear, puede ser muchas cosas. Es decir, la Tierra no está y nuestra sociedad no está ahora mismo en una situación de que no tenga que temer. O sea, aquí ha quedado muy claro que no tenemos que temer que un gran Pedro lo espacial nos venga a fastidiar la fiesta, pero lo que no está tan claro es que no se, mañana no le dé a alguien por tirar cuatro bombas nucleares, hay un gran terremoto, explota algún supervolcán de esos que teóricamente como el de Yellowstone ya le va tocando, cosas por el estilo. Entonces, claro, hay que saber qué hacer. Entonces, da igual qué es lo que plantees, porque los efectos normalmente se parecen mucho. Por ejemplo, un supervolcán como el de Yellowstone, si entrara en erupción, los efectos serían muy similares al impacto de un meteorito, por el oscurecimiento de la atmósfera durante un par de añitos, la muerte de toda la vegetación, todas las animales que desaparecerán, etc., la lluvia ácida. Yellowstone creo que es el volcán con el cráter más grande, uno de los más grandes del 200 mundo. 200 y pico kilómetros está calculado que es el cráter. Sería más o menos, ¿no?, como de punta a punta de Andorra. Bastante más, son 200 kilómetros, es desde Andorra a Barcelona. Bueno, sí, cogí el perímetro, ¿eh? O sea, pero es que, de diámetro. De punta a punta. 200 kilómetros de diámetro. Ojo, ¿eh? No de, o sea, el doble del radio, no es el perímetro, sí, no, sí, no, sí, es correcto. Diámetro. 200 kilómetros, es decir, es un estallido importantísimo. Digamos que imaginas un gran valle rodeado de montañas, pues no, todo lo que es el valle es el cráter. Es decir, y bueno, la cantidad de energía acumulada es tremenda, y entonces no sería... Lo importante no sería si coge y explota como la película de Armagedón, ¿no?, que sale todo por los aires, sino la cantidad de cenizas, gases de sulfuro que puede emitir, y todo eso envenenaría la atmósfera en el equivalente a lo que estamos produciendo nosotros, pero de golpe dos siglos. ¿Explicaría, por ejemplo, que Estados Unidos desde hace ya muchas décadas tiene una obsesión en tunelar, en crear túneles bajo tierra para eventos de estos tipos? La supervivencia de las especies después del impacto que, como decía el compañero, teóricamente se produjo la extinción de los dinosaurios, fueron aquellos que se pudieron enterrar. Sí, Joan. También, como un poco, como también para añadir información a este simulacro que está haciendo la NASA, lo está haciendo a partir de la posibilidad de un impacto de un objeto denso a la Tierra, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la comunicación, es decir, si tuviésemos otra, podríamos tener otro tipo de catástrofe. No tenemos ninguna referencia, pero si por alguna circunstancia tuviésemos alguna tormenta solar de gran magnitud, de las que llamamos XL, que son tormentas donde la aportación de material cargado eléctricamente fuese muy notable, con la sociedad actual, que está plenamente informatizada, electrificada, este suceso sería complicado para la vida normal de la sociedad donde estamos viviendo. Es decir, una gran tormenta solar nos podría afectar a nosotros, en Andorra, en el mundo occidental, de una manera dramática, mientras que probablemente personas que viven en la estepa o en la Siberia o en medio de un desierto no estarían tan afectados. Por tanto, la comunicación, como decía el compañero, delante de una posibilidad de que pase alguna cosa complicada, ya sea un terremoto, un volcán, el impacto, pues siempre es bueno tener esta previsión de cómo protegernos, ya sea de un impacto o sea a partir de una aportación de radiación externa, en este caso podría ser del sol, ¿no? Por tanto, que nos autoprotegemos es importante, porque imaginémonos nuestra sociedad sin internet, sin electricidad durante, no sé, un año. Sería probablemente igual otra apocalipsis, ¿no? Por tanto, es bueno prevenir siempre, siempre es bueno prevenir. Y, por ejemplo, esto fue a pequeña escala. El meteorito o el bólido
Recordemos, esto rondaba no hace muchos años, ¿no? Que era el 2013. El 13, fue el 13. Sí, ¿no? 2013, el bólido de Chelyabinsk, en Rusia, concretamente el 15 de febrero del 2013. Exacto, exacto. Vaya, aquello que parecía nada, la rompediza de cristales, la onda expansiva que generó, y aún muy bien, estamos perplejos de cómo no se pudo detectar, Joan. Recuerdo, porque fue un impacto muy mediático, muchos coches llevaban cámaras, lo pudieron grabar perfectamente, aquel objeto que hizo un gran impacto, incluso un cráter, un pequeño cráter de unos 20-30 metros, el objeto se ha calculado que no tendría más de 30 metros de diámetro, 30 metros, ¿eh? Antes estábamos hablando de objetos potencialmente peligrosos, uno o dos metros, esto sería ya terrible. Pero con solo 20-30 metros de diámetro, ya ocasionó, lo digo de memoria, algunos centenares de heridos debido a la rotura de cristales, de ondas expansivas, cuando el impacto llegó prácticamente a ran de superficie. Por lo tanto, fijémonos que no hace falta un gran objeto para producir daños ya un poco considerables, ¿no? Y pues bueno, tuvimos la suerte que se pudo filmar y se pudo sacar mucha información para poder calcular su masa, su velocidad, etcétera, etcétera. Sí. El de Tunguska no era mucho más grande y deforestó una zona muy, muy amplia. Esa famosa Exacto. foto de los árboles todos caídos, tumbados de aquel bosque. Millones de árboles. Esto fue a principios del siglo XX. Correcto, no era mucho más grande. Lo que se calcula que este bólido es diferente porque estalló en el aire, no llegó a tomar contacto con el suelo y fue la onda expansiva la que te tumbó medio bosque, por así decirlo. Exacto. Sí, es decir, de casos, fijémonos que son muy raros, ¿eh? Estamos hablando de Tunguska. Hombre, yo creo que también por una cosa muy sencilla, ¿no? Por probabilidades es más probable que caigan en el mar y no nos enteremos, sí, por ser sí, tres sí. cuartas partes de la tierra agua, que no lo que caen en la parte sólida, exacto, ¿no? Exacto, no, es así. De hecho, hay estadísticas muy, muy, muy aproximadas, las cuales indican que la caída diaria de material extraterrestre en forma de partículas, de granitos de arena, de micrometeoritos, es de entre 1.000 y 2.000 kilos diarios. Entendamos, ¿eh? En forma de micrometeoritos. Es decir, es una aportación constante. Esto es un cálculo muy aproximado de lo que se puede recuperar una vez pues se busca en superficie, ¿no? Donde que respecto a la masa de la Tierra es muy pequeño, perdón que te interrumpa, pero sí que es importante, sí. Quizás porque por esa aportación, ¿no? Que decimos siempre, sí. Sobre todo aquellos que creen en la panspermia, ¿no? Es decir, que puede aportar material biológico del espacio latente, exacto. Nuevos exacto. materiales o partículas extrañas en la Tierra, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, estas partículas, evidentemente, algunas llevan una carga de moléculas, una carga biológica, que, en fin, aunque parezca que no pueda ser, en el espacio las moléculas también se pueden formar de una manera muy simple y que con la ayuda de un entorno protector, que es la atmósfera terrestre, puedan evolucionar. Evidentemente, esto ya forma parte de una biología que a mí esto ya es un campo que no es mi principal, pero que sí, cuando uno tiene que interpretar cómo se formó la vida en la Tierra, pues es gracias a esto. Lo que nos puede perjudicar ahora es lo que probablemente nos aportó para que hoy estemos aquí hablando de esta circunstancia. Y una cuestión, caballeros. Un antiguo director de la NASA pronosticó algo que lo comentamos en su momento y a mí me dejó un poco perplejo, ¿no? Concretamente me refiero a John Grunsfeld, que explicó que la humanidad debería buscar sobrevivir en nuevos horizontes. Y aquí se refería a otros planetas. Y concretamente dijo esto, que la humanidad tendrá que conquistar otros planetas para sobrevivir. Y esto te quedas un poco así y dices, bueno, ¿a qué viene esto? ¿O es un instinto natural de decir, no, hay que colonizar otros mundos porque un día u otro se puede extinguir y en nuestras células, en nuestra genética, en nuestro ADN, resuena la supervivencia? Indiscutiblemente. Y ahora, por ejemplo, el nuevo director reciente de la NASA, Jim Bridenstine, fue senador, expiloto de combate de la Armada norteamericana, un hombre podríamos decir que es un negacionista del cambio climático. Y curiosamente, el destino lo ha puesto para ver cómo se están fundiendo los polos, ¿no?
Pero me refiero al mensaje de este exdirector de la NASA. Yo lo veo muy, muy, muy sencillo, de hecho. Sí. Lo plasmaría con una imagen. Imaginaros que somos unos trogloditas, que estamos en una costa y en el horizonte divisamos una isla, un continente. Y en la isla en la que vivo yo hay un fuego que inexorablemente va quemando toda la isla y sé que en algún momento la isla va a desaparecer. Es decir, nuestro sol tiene fecha de caducidad. El sol no va a estar ahí eternamente por los siglos de los siglos, brillando con la misma intensidad. Como todas las estrellas, tendrá que pasar por las fases pertinentes de crecer, puede que se convierta en una gigante roja o en una supergigante, dependiendo de la masa que alcance su núcleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo de la dinámica estelar, pero está claro que tarde o temprano el sol se extingue. Si no ocurre nada antes, obviamente, pues esa es la fecha máxima de vida del planeta Tierra como tal, con las condiciones atmosféricas, el agua líquida y esas cositas. Entonces, claro, si tú quieres ser eterno, como tenemos ese impulso todos los seres vivos, o te buscas otra casa como el ermitaño, o obviamente no hay futuro, no future. ¿Para qué luchamos tanto, no? ¿Para qué nos esforzamos si sabemos que tenemos una fecha de caducidad? Al ser humano eso no le gusta, esa idea. Sí, Joan. Depredadora y que por lo tanto consume de una manera voraz los recursos naturales. Tienes razón, el sol tiene una fecha de caducidad, pero a nivel humano es casi eterno. Pero el problema lo podemos tener la especie humana si no somos conscientes en que hay minerales que tienen un que se acabarán pronto, aunque parezca mentira, de hierro, tenemos la mayor parte del hierro está en el núcleo de la Tierra, por lo tanto, allí es imposible de poderlo recuperar. Por lo tanto, seguramente que habrá un momento que será más económico ir a buscar el hierro al planeta Marte que complicarte la vida aquí en la Tierra. Por lo tanto, como somos esta especie depredadora que consumimos infinidad de minerales y materiales, pues sí, habrá un momento que tendremos que emigrar porque aquí no tendremos una subsistencia tal como la queremos, aunque parezca ciencia ficción, igual será. Será el motivo, de hecho, porque a ver, lo que decía el compañero, ¿no? Son 5.000 millones de años más o menos lo que le da al sol, aproximadamente le pueden quedar, va por la mitad de su vida. No hace falta sufrir por el sol. Sí, 5.000 millones de años, no sé, no creo yo que seamos tan inteligentes como para seguir No aquí, o creo, sea, no no creo. tengo tanta fe en la humanidad yo, ¿eh? Tampoco. comentabas, Joan, que otro de los riesgos que puede venir del espacio exterior son las eyecciones de masa coronal, ¿no? Estas tormentas solares. Quien ha leído un poquitín se acuerda de un evento que sucedió más o menos por el 1850-51, que hubo una tormenta solar que El frió. día que los relojeros salieron todos para que todos cambiáramos de reloj o algo así, ¿no? Bueno, no, era otro, pero se fundieron todos los telégrafos del planeta Tierra, que es lo que había, que iba con este sistema de transmisión del cable. Se fundieron todos los telégrafos. A día de hoy, una tormenta solar, Xavi, Joan, ¿podría preocuparnos más incluso que el impacto de un asteroide o un meteorito? Bastante más, bastante más. Decía lo de los relojes porque también se pararon los relojes. Es que también, aunque eran mecánicos y no tenían mucha electricidad, se pararon también. Hoy día, lo he dicho antes, nuestro compañero, todos los sistemas informáticos funcionan con electricidad. Inducir eléctricamente una placa base de un ordenador la conduce a un cortocircuito masivo por toda la placa. ¿Vale? Con lo cual, imaginaos que un efecto Carrington, una eyección de masa coronal particularmente fuerte, fundiría todos los sistemas y ordenadores del planeta. ¿Vale? Porque no se queda a salvo ninguno, ni siquiera los que estén del otro lado del Sol. Porque cuando se ioniza toda la atmósfera. Entonces, por lo tanto, esa inducción es como si tú lo cargaras millones de voltios a la atmósfera. Todo lo que funcione con pilas, todo lo que tenga un capacitador, todo lo que tenga un condensador, todo podría tener incluso la capacidad de explotar y arder. Con lo cual sería bastante llamativo, además. Ya hay sistemas que están protegidos de esto. Ya hay sistemas críticos dentro de esta paranoia que sobre todo Estados Unidos tiene, ¿no? Contra las catástrofes, sistemas clave para el gobierno, para mantener, digamos, un mínimo de gobernabilidad de su nación, ya están en sitios, lugares y con sistemas que no pueden sufrir ionización por parte de la atmósfera. ¿Vale? Básicamente sería como ponerle una toma a tierra a todos los ordenadores para que liberaran la energía contra el suelo, pero se debe hacer de una forma
tecnológicamente un poquito más compleja por la capacidad inductiva que tendría ese tipo de evento. Lo curioso de esas circunstancias sería que a nosotros no nos pasaría nada, porque tormentas o eyecciones de masa coronal, que es la palabra técnica de esta circunstancia, hemos sufrido ya algunas. Lo que pasa que mientras que la especie humana o el resto de especies no nos daríamos cuenta, es lo que comentabas ahora mismo, ¿no? Toda la tecnología caería, seguramente una parte importante de la tecnología quedaría en picado. Y es esto lo que sí podemos remediar o proteger. Esto sí, es decir, el impacto de un meteorito ahora mismo, yo lo desconozco, a lo mejor sí, pero que yo sepa, no tenemos tecnología para poder incluso desviar un meteorito, pero protegernos de esta eyección de partículas cargadas eléctricamente que vienen del Sol, como conocemos su origen, conocemos su potencia, pues sí, esto sí que sería importante que todas las naciones generaran los recursos necesarios para que no hubiese esta catástrofe, porque evidentemente sería una catástrofe, sobre todo para el mundo occidental, los que estamos tan informatizados y electrificados. Déjame que te haga una pregunta, porque ya que estamos hablando de catástrofes, ahora me ha venido a la cabeza, y es que tú tienes la suerte de trabajar mirando a las estrellas. Es cierto que, y además yo creo que a nuestros oyentes les interesa, tenemos una amenaza cósmica que nos impactaría a la velocidad de la luz, con lo cual sería imposible ni de verla, ni de preverla, ni de esquivarla, que es un estallido de una supernova y los rayos gamma que generan. Y si una llamarada de rayos gamma se dirigiera a la Tierra, ¿qué nos pasaría? Sí, nosotros siempre cuando hacemos estos debates o estas tertulias, siempre hablamos de lo que llamamos el principio antrópico. Es decir, si hoy estamos hablando y hay oyentes que nos están escuchando, es porque donde vivimos tenemos un entorno que nos ha permitido que naciéramos y evolucionáramos. Este principio antrópico quiere decir que cerca del Sol, no tenemos prácticamente ninguna estrella supergigante. Recordemos que las estrellas tienen diferentes tamaños, diferentes pesos, diferentes temperaturas. Las estrellas que son a partir de 5, 6, 7 veces el tamaño del Sol son estrellas que viven poco o muy poco, a veces 100 veces menos que el Sol. Y estas estrellas, cuando se les termina una parte importante de combustible, explotan y generan, como decías muy bien, una emisión de rayos gamma, que esto, pues bien, esto fulmina la Tierra en un instante. La suerte, es que las estrellas más grandes que son candidatas a supernova, están a una distancia más o menos, entre 300 y 400 años luz. Y esto nos da una cierta tranquilidad. Porque el vacío interestelar no está tan vacío. Y por lo tanto, los rayos gamma son absorbidos a lo largo de la distancia por el polvo estelar, por los gases que hay por ahí en suspensión, cosas que no vemos porque son invisibles, porque no hay luz que nos permita verla y porque no irradian ningún tipo de calor que se pueda ver con un telescopio IR de infrarrojos. Pero sí que es cierto que lo que queda lejos, todas estas, si nos imaginamos las estrellas, ¿no? Yo me acuerdo siempre de este programa de Asimov, ¿no? Donde nos tiraba piedras a un estanque y que las piedras más gordas, claro, tenían ondas más gordas, ¿no? Claro, pero todas acababan desapareciendo. Entonces, claro, la suerte que tenemos es esa, de que las estrellas cercanas están muy lejos como para que sus rayos gamma nos lleguen. Pero una emisión de rayos gamma que se produjera por algo que no viésemos es fulminante, o sea, es instantáneo. Claro. Es decir, nosotros, por ejemplo, controlamos una estrella, controlamos, que es un decir, porque no podríamos hacer nada en absoluto. Una estrella que se llama Antares. Antares está en la constelación de Escorpión y es una supergigante, casi mil veces, más grande que el Sol. Y que está al límite de su vida. Igual ya ha explotado. Pero como está a 430 años luz, pues cuando la miramos, pues la vemos tal como era hace 430 años. Se está calculando, esta es la estrella que se trabaja de hipótesis. Es decir, ¿qué pasaría si Antares explotase? Que se cree que su afectación sería baja porque el Sol también genera un escudo protector que dispersa y absorbe los rayos gamma. Exacto. Uh-huh. Es decir, el Sol también nos protege de la radiación de otras estrellas.
Y por lo tanto, es decir, siempre tenemos esta duda de saber qué pasaría cuando, o qué pasará cuando Antares, que es esta estrella gigantesca, pues explote, y su posible repercusión en la vida terrestre. Y que podría haberlo hecho, que eso es también un poco lo que tenemos que entender, que cuando miramos al cielo lo que vemos es una fotografía del pasado, de lo que fue, nunca de lo que es, porque a 400 años luz, como tú bien dices, podría haber estallado hace 400 años y la luz ha viajado y le faltan 30 años para llegar hasta nosotros. Para llegar a la Tierra y tener la sorpresa o no. O no. Yo recuerdo, Joan, y hace muchos años contigo, con un telescopio que me enseñabas una estrella y me decías, ¿ves esto que ves? Digo, sí, qué maravilla. Dice, Ferran, ahora no recuerdo los años, me dijiste, hace tantos años que ya no existe y aún nos llega su imagen, su luz. Sí, claro, claro. Siempre, en plan romántico, siempre decimos que los astrónomos somos arqueólogos del espacio, porque todo lo que miramos, todo lo que investigamos, forma parte del pasado. Y más allá de observar el Sol, que lo tenemos aquí a 8 minutos luz, el resto del universo, pues claro, tienes que tener la comprensión de que aquello que estás viendo igual ya no es tal como existe, sino que lo que estás viendo era aquello tal como era hace, pues eso, 100, 1000 o 1000 millones de años. Exacto, exacto. Aquí me encanta, porque imagínate que tuviéramos nuestra propia proyección al cabo de 1000 años, por ejemplo. Esto ya nos llevaría a otro tema. Pero si hablamos de lo que ha dicho en esta conferencia sobre defensa planetaria el administrador de la NASA, que empezábamos con un fragmento de una película, Armagedón, ha dicho que tenemos que asegurarnos que la gente entienda que esto no es cosa de Hollywood o de películas. Dijo, esto se trata de proteger al único planeta que sabemos, al menos por ahora, que puede albergar vida. Y os lanzo una pregunta a los dos. De saber que viniera un asteroide de consecuencias catastróficas, ¿creéis que se advertiría a la humanidad a tiempo? Yo creo que no podrían evitarlo. Aparte de que los centros de astronomía, yo creo que todavía no están demasiado politizados, existen innumerables aficionados y gente que, digamos, observa el cielo como para que se pudiera ocultar eternamente. Tengo fe en los astrónomos. Sí, sí. No. Te repito la pregunta. No, es la misma pregunta. O sea, ¿se nos avisaría a tiempo a la humanidad, a la sociedad global, de que hay un riesgo de inminente impacto? Yo creo que por humanidad sería el ejemplo más grande de humanidad de que quien lo descubriera no lo ocultara. Es decir, que nos permitiera a los humanos pues dedicar los últimos días o meses de nuestra vida a poder compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos. Sería un gesto de humanidad, más allá de un tema político. Yo aquí podría disentir contigo, porque mira, me acuerdo que esta pregunta misma, por otro tema, no sé si fue un tema de las máquinas o no sé qué, con Ferran lo hablábamos. Dice, si tú fueras la persona, y solo tú, que supieras que la Tierra se acaba en 2 meses, ¿tú qué harías? ¿Que la vida siga con normalidad esos 2 meses que le quedan? ¿O avisamos para que sí? Por un lado, habrá gente que querrá reunirse con sus seres queridos, etc. etc. Claro. Pero también caeremos en la anarquía, la destrucción, violaciones, dejaría, robos, asesinato. Esta opción, es decir, es cuando uno tiene un problema familiar. Es decir, cuando tú a un ser querido se le detecta una enfermedad grave, ¿tú qué haces, no? Pues bien, esta decisión es muy personal, es muy dramática, ¿no? Pero cuando esto afecta a toda la población del mundo, no permitir que cada uno pueda realizar lo que crea conveniente por parte de los que no lo dijeran sería un gesto inhumano para mí. Yo, por mi parte, de forma personal, si fuera el que tuviese que tomar la decisión, me quedaría a mitad de camino. Si supiera, por ejemplo, con 2 meses de antelación que la Tierra va a ser destruida, aviso la semana antes. Ya, que con una semanita tienes tiempo de sobra para hacer tus... Es una pregunta muy delicada, muy cosas. Filosófica, la que ha hecho Ferran, y que, por lo tanto, así de bote pronto,
puedo tener una opinión y evidentemente se tendría que meditar, evidentemente porque podrían haber disturbios, mil cosas, no lo sé. Yo avisaría una semanita antes, que hay tiempo de sobra para reunirte con quien quieras, despedirte, sí, y no hay que estar 2 meses aguantando el tostón, sí, de los chalaos. Es muy delicado, la verdad. Quizás nos demostraría a nosotros mismos hasta qué punto somos una especie en evolución o la raza humana. Porque Xavi ha dicho algo que podría suceder. Violaciones, disturbios, anarquía, el caos, robos, o la gente cooperaría, habría más cohesión, más unión. Ya no me lo creo, me quedo lo primero. Yo me quedo de que los humanos somos un poco de perdidos al río, y bueno, cuando hay un momento de crisis y cuando hay un momento de... La historia de la humanidad nos ha proporcionado una visión muy, muy gráfica de lo que pasa cuando el ser humano no tiene consecuencias sus actos. Y eso pasa en los periodos de guerra. En los periodos de las guerras, o sea, desde las del Peloponeso, o sea, a la Segunda Guerra Mundial, la más reciente, o las que ha habido la independencia de Yugoslavia, la que ha habido en Irak, cuando el humano, ¿vale?, se siente apoyado por una razón, entre comillas, y no hay consecuencias, y cuando ya el mundo se va a acabar no hay consecuencias, yo creo que lo que sale de él no es lo mejor. A algunos sí les saldrá, pero creo que a la inmensa mayoría les saldría lo peor. Entonces, desgraciadamente no tengo fe en la especie a la que pertenezco, y pienso que por el bien de todos sería mantenerlo el mayor tiempo posible a la gente en la ignorancia y luego darle el tiempo suficiente como para que hagan las paces con sus dioses, los que los tengan, con su familia, con su espíritu, con su alma, que con una semana de tiempo de sobra, y una semana de disturbio no es lo mismo que una guerra mundial durante 2 meses. O sea, porque al igual para cuando llega el meteorito no queda ni Dios, o sea... Claro, es una pregunta de difícil respuesta, que sea... No hay una respuesta científica, es una valoración... De la humanidad, y por tanto, sí, entiendo tu reflexión. Es filosofía. Sí, evidente. No hay nadie tiene la razón, esta es mi razón. No, faltaría más. Otra pregunta, rápidamente. Estamos ya en la recta final de este interesantísimo, como siempre, programa, quien sabe. De haber un evento de estas características, apocalíptico, de haber, porque aquí siempre vamos haciendo un seguimiento, vamos dando datos y evidencias de haber una raza más evolucionada, ¿creéis que intervendría ante el colapso total de uno de sus vecinos del espacio? Yo creo que querían, como si fueran los bomberos en un bosque, en un incendio forestal. Salvo uno de los bichos que pueda, me llevo unos cuantos para salvarlos si tengo algún interés en el desarrollo de esa especie y de conservarla, porque obviamente yo creo que si un bosque arde, vale, vamos a poner en el caso los humanos, salvaré a los ciervos, salvaré a los alces, salvaré a los lobos, pero nadie se preocupa ni de los escarabajos ni de las hormigas. Vale, entonces, si esa raza evolucionada del espacio nos ve como escarabajos o hormigas, estamos... Ahora, si nos ve como alces, como lobos o como seres inteligentes respecto a ellos, merecedores de ser salvados, pues puede que vengan aquí en plan rescate y se lleven unos cuantos para ponernos en otro sitio y decir, mira, va, os hemos buscado aquí una reserva natural y seguir a vuestro rollito. Ahora, si nos ven como nosotros vemos a los insectos, nadie se preocupa por ellos. Por lo tanto, ¡uy, qué mala suerte! John, bueno, ¿tú qué opinas? Claro, lo ideal sería que si esta especie hubiese sido capaz de venir a la Tierra... Querría decir que tendría unos medios de transporte, de propulsión mucho más potentes de los que tenemos ahora actualmente. Por lo tanto, hombre, sería de agradecer que con esta tecnología de estos seres infinitamente superiores a nosotros, con su tecnología nos dieran un golpecito a este meteorito, a este asteroide, tan solo que lo desviaran. Y a partir de aquí les estaríamos infinitamente agradecidos y seguramente esto provocaría una reflexión a nivel global de decir, nos hemos salvado gracias a esta especie, seamos responsables de nuestra autoprotección, no gastemos dinero en cohetes, en bombas, gastémoslo para nuestro bienestar y para, en fin, para que esto no vuelva, para que nos vuelvan a salvar la vida. Esto sería realmente un guión de una película más que una posibilidad
de efectiva, ¿no? Porque, esto sería en el caso de que tuviéramos eso, esos aliens de buen rollo, ¿no? Que nos quieren salvar, que les importamos y que se preocupan por nosotros. Esperemos que no sean de los malos, tenemos científicos siempre alineados en las dos bandas. Pero al igual, mira, lo que tú estás diciendo simplemente ya ha sucedido, nosotros no lo sabemos, porque ya sabéis que los antiguos dioses, la mitología habla se puede asociar con este tipo de especies extraplanetarias, y sin embargo desde hace pues como 1000 y pico, 2000 años no los vemos. Al igual han decidido pasar al anonimato, y esto que tú estás diciendo a lo mejor ya lo han hecho, podría ser. Xavi, acabas de decir algo que parece que me has leído el pensamiento. ¿Y si todos estos científicos que en las últimas décadas han desaparecido, todas estas personas con ciertas cualidades o dones, podríamos decir, sobrenaturales, que han desaparecido sin dejar rastro, es que quizás hay un plan oculto por una de estas posibles razas de que esto ya se está llevando a término? Caballeros, un minuto para cada uno. Aquí ya yo ya no aventuraría tanto. Pero si realmente estuviéramos bajo la protección, por así decirlo, de alguien, porque somos como una especie de experimento, para ver si somos capaces de desarrollar. Y bueno, como coge la trama, ¿no?, de Star Trek, hasta que no desarrollaran el motor de curvatura, no somos dignos dentro de la Federación de Especies Estelares, ¿no? Y el experimento lo proteges mínimamente, interactuando lo mínimo con la especie con la cual estás estudiando, ¿no? Esta sería una posibilidad de que el alien es guay y es bueno y nos protege el entorno del experimento. Y la otra posibilidad es que simplemente, oye, hasta ahora hemos tenido suerte, los tiempos cósmicos son tan grandes que a lo mejor está ya el destino de la Tierra, dice que le quedan 5.000 años porque le va a caer un pedrusco, pero bueno, tenemos 5.000 años, es decir, 5.000 años podemos hacer muchas cosas, es mucho tiempo. Y ojo, 5.000 años en tiempo cósmico es un chasquidito, es nada. Joan, tu respuesta. Bueno, yo tan solo puedo opinar de la historia de la ciencia. No, quiero tu opinión. Sí, mi opinión. Es que lo que sabemos, lo hemos aprendido de nuestra experiencia y de nuestra observación de la naturaleza. Joan, que te conozco, amigo, y sabes que te aprecio mucho, pero la pregunta era clara. Todos estos científicos que han ido desapareciendo en las últimas décadas, personas con ciertas habilidades u dones que han desaparecido, ¿podría atender a un plan oculto de salvación de una parte de la raza? No lo sé. Perdón, ¿de la especie? No lo sé. Y yo, con todo el respeto del mundo, no lo sé. Y por tanto, yo tan solo puedo opinar de lo que puedo ver y experimentar. Y si hay alguna cosa que desconozco, muchas cosas, infinitas cosas, mi opinión es complicada. Es decir, yo diría que no. Que no hay una cosa oculta, pero tan solo es una opinión sin ningún valor científico, más allá de la observación, de la experimentación, que puede existir, sí, pero claro, yo no, si digo que sí o que no, no tiene ningún valor mi opinión, porque yo soy, en este caso, muy, muy metódico y... Joan, yo es que me baso mucho siempre en la teoría del décimo hombre, y durante la historia hemos visto que quien ha aplicado esta teoría pues ha salvado muchas vidas. Ahí lo dejo. Joan Pujol, como siempre, un placer, un honor. Disfruta viendo el espacio, viendo imágenes del sol en directo, viendo la profundidad del universo, que esto es la mejor terapia, junto a ponerse los pies en el río, que yo conozco. Un placer, amigo, y muchas gracias. Un abrazo también al compañero y también a ti, Farran. Un abrazo, Joan. Gracias por invitarme. Eres nuestro centinela vigilante de los cielos. Joan, ahora que no nos oye nada, si un día ves alguna cosita extraña, avísanos. En avisaros. De momento, daros la tranquilidad de que no tenemos, de verdad, ningún objeto que esté sujeto a este temor. Por tanto, disfrutemos de la vida. Joan, Xavi, como siempre, muchísimas gracias a los dos. Un placer, compañeros. Y amigos y amigas, de lo aquí dicho, lo más importante es opinión. Saque sus propias conclusiones. Amigos, como siempre, un placer, un honor. Aquí no tan solo les hacemos compañía a nosotros, sino ustedes nos hacen compañía a nosotros. Que pasen buen día. Sabiens, dirigit i presentat per Ferran Prat.